contestó, andaba con su mamá en la iglesia, andaba como si nada, y la gente bien contenta. Ay, es que ese hermano, Dios lo ama así, seguro. También se manifiesta por medio de la fornicación. ¿Qué le decía el domingo pasado? Ay, hermano, es que es un demonio el espíritu de adulterio en mí. Ay, hermano, es que tengo el espíritu de fornicación, oren por mí. Ay, hermano, es que tengo el espíritu de lascivia, de idolatría, que no me deja, hermano, oren por mí. ¿Qué mentiras dice la escritura? Son obras de tu carne tuya. ¿No es el demonio, hermano? ¿Dónde dice que es el demonio? Es una obra de la carne. Y como es una obra de la carne, Dios ya no quiere que andemos en el hombre viejo, en la vieja naturaleza. Más bien dice, despojados de ella. Despójense de ella. Ya no vivan atados a ella. Porque el que sirve al pecado, dice, se hace un esclavo de ella, de la carne del pecado. No hay tal cosa como que un espíritu de adulterio, de fornicación, de idolatría, no hay tal cosa. Entonces, ¿cómo sé yo que estoy siendo fiel a Dios? Cuando he dejado todas estas cosas atrás. Cuando no las practico. Cuando no las practico. Yo lo escondo re bien, hermano. ¿Qué vas a esconder si toda la gente sabe? Toda la gente sabe. Solo que la gente esté ciega, la gente no mira y no sabe nada. Dijo el apóstol, somos libros abiertos nosotros, no podemos esconder nada. Ay, los hermanos, ¿no se van a dar cuenta que soy un adultero? ¿Cómo? ¿Cómo se van a dar cuenta? Se manifiesta. Se manifiesta. Son manifiestas. Idolatría. Iras. Sea fiel al Señor. No se enojen uno con otro. Sean fieles. Ámense con el amor con que Cristo nos ha amado. Dios nos ha dado grandes y bellísimas promesas para nosotros, especialmente. Pero hay que ser fiel. Hay que ser fiel a Cristo. Dijo el apóstol, muchos corren la carrera, pero todos van a llegar a la meta para recibir premio. Y no está hablando de que se va a perder. Ese capítulo lo tuerce en todo, al igual que el del tribunal de Cristo. Nuestras obras van a ser probadas para cada quien recibir recompensa. Se van a ser probados por el fuego y van a subir pérdida. No está hablando, dice, el infierno, está hablando del tribunal de Cristo. No está hablando del juicio final. Las obras de cada creyente, lo que nosotros hacemos, ya sea que estemos en las obras de la carne o en las del Espíritu, va a ser juzgado para recibir recompensa de parte de Dios. Para recibir recompensa. Hay que vivir una vida siendo fieles a Cristo. ¿Sabe qué es lo peor de todo esto? Que cuando usted es fiel a Dios, se manifiesta. Pero cuando es infiel a Dios, también se manifiesta. Y no solamente es infiel a Dios, ¿sabe a quién también? A su esposa, a su esposo. Porque no cree que porque es adúltero nomás le está siendo infiel a Dios. También está siendo infiel a su esposa. También. ¿Sabe que una de las maneras más claras para mirar la relación de una persona para con Dios es a través de su vida, a través de su matrimonio? Entonces, Dios todo el tiempo nos trata como a una esposa. Amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Su relación manifiesta su relación para con Dios. Eso va a ser siempre.
Sea infiel a su esposa siendo adúltero, le es infiel a Dios. Sea fornicario, le es infiel a su esposa, le es infiel a Dios. Sea un idólatra, le es infiel a su esposa, le es infiel a Dios. Porque idolatría no solamente habla de los moros que tienen por ahí muchos palabras. Esto está profundo. Debemos de vivir una vida siendo fieles. Nos lo van a recompensar. Y ni por qué recompensarlo, todavía queremos trabajar en ello. Usted dirá, ¿cómo queremos vivir? ¿Santos fieles o santos infieles? ¿Santos fieles o santos infieles? No, mi hermano, pues si me la pone así de difícil, a mí mejor que me lleve el Señor. ¿Cómo voy a pelear contra todo esto? Si ya le dije que no son demonios, son obras de la carne, ¿cómo se va a despojar de ellos? Mejor que me lleve el Señor, hermano, la solución para muchos. Que al cabo para mí el vivir es Cristo y el morirme es. ¿Será cierto esto? Para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia, hermano. Y a mí no me importa, y a mí me vale. ¿Cierto? ¿Será cierto eso? ¿El morir me es ganancia? ¿Sabe quién dijo eso? ¿Alguien sabe quién dijo eso? El apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Sabe cuándo lo dijo? Dijo, yo he terminado la carrera, he guardado la fe. Me está reservada la corona. Ahora sí, para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Usted terminó la carrera. Ya ganó la carrera, ya guardó la fe. Porque si ya la corrió, ya ha guardado la fe, tal como está escrito, entonces, pero ¿sabe qué? Nos falta mucho. Y si Cristo viene mañana, como dice, ay, yo quiero que Cristo venga mañana, yo estoy preparado. Y muchos ansían eso, y no es malo, pero ¿sabe qué? Pensamos que estamos preparados porque ya corrimos toda la carrera. Nos la llevamos batallando con ira, celos y contiendas. ¿Y queremos estar preparados para recibir a Cristo? ¿Ya salió la carrera de la ira? ¿Ya no se enoja fácilmente? ¿Ya corrió la carrera de la paciencia? ¿Es paciente? ¿Ya guardó la fe? ¿O todavía de repente por ahí le falla la fe? No vamos a entrar ahí porque ya se nos acabó el tiempo, pero yo creo que es importante que meditemos a la Escritura, que hagamos como lo hacían los de Berea. Se enseñaba algo y mire, derechito a la Escritura cuando llega a la casa. A ver qué me dijo este, para ver si es cierto. Porque tenemos la costumbre de que todo lo que nos dice el que está enfrente, todos se lo creemos. Aunque haya sonado ahí todo medio, pero hay que creerle, ¿no? Pues es el que enseña. No, no haga eso. No pasa por sabio si hace eso. Sabio es venir y escudriñar la Escritura y mirar si lo que se dijo es verdad. Y usted en casa se va a dar cuenta qué se torció y qué no se torció. Y usted no puede aceptar una doctrina diferente que la que usted ha recibido de parte de Cristo Jesús. Usted no puede decir amén a todo. No puede. Póngase de pie. El Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Ese es el plan de Dios para su vida. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Deje que Dios lo transforme a su manera. No venga y le dé órdenes a Dios de qué es lo que usted quiere que Dios haga en su vida. Dígale, Señor, haz en mí tu voluntad. Señor, yo no quiero ser como aquellas personas que te exigen y te obligan a actuar en sus vidas. No, yo quiero hacer tu voluntad.
Yo quiero ser humilde para recibir tu palabra, tu mensaje. Yo quiero someterme a ti y ser como el apóstol Pablo y todos aquellos seguidores que en sus cartas dicen que eran siervos tuyos por la voluntad tuya. Como aquellos apóstoles que escribían que eran presos tuyos, personas que vivían sin opinión propia, sin visión propia, sin mandamiento propio, sino que vivían basado en tu palabra, en tu visión, en tu mandamiento, Señor. Gracias, Jesús, te damos en esta tarde, porque nos has dejado la palabra y, como bien lo dijiste, en ellas está la vida eterna.